Y bueno, pues amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería información oficial de cómo es que estaría funcionando la tienda por tiempo limitado, o mejor conocida como la tienda de diamantes temporales totalmente gratis, que va a ser implementada para nuestra región. De hecho, esta información solo la van a poder visualizar en este canal, ya que ningún compañero youtuber hasta el momento les ha subido lo que sería esta información. Y de hecho, creo que luego de haber subido lo que sería este video, me imagino que ya me van a estar copiando. Sin embargo, les traigo lo que sería ya información 100% oficial, que de hecho Garena Free Fire hace unos días atrás nos estuvo publicando lo que sería este calendario de eventos del quinto aniversario de Free Fire, y junto con ellos nos mostraban lo que sería la llegada de una tienda por tiempo limitado a partir del día 13 al día 19 de agosto, y también junto con ellos nos estarían trayendo una segunda tienda por tiempo limitado, la cual estaría iniciando del día 27 al día 2 de septiembre. Cabe mencionar que para las personas que se estén preguntando cómo es que estaría funcionando esta tienda por tiempo limitado, pues ya tenemos información 100% oficial por parte de Garena Free Fire de nuestra región, y es que hace unas horas atrás nos acaba de publicar lo que sería esta imagen, en la cual de hecho nos dicen listos para la segunda fase del 13 al día 19 de agosto. Va a estar disponible lo que sería esto, en la cual estaría llegando la cápsula del estilo, y junto con ella estaría llegando a la tienda por tiempo limitado y la nueva temporada de Battle Royale clasificatoria, la cual nos trae lo que serían estas recompensas. Sin embargo, el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la tienda por tiempo limitado, y en el transcurrir de las horas les voy a estar hablando acerca de los otros temas, pero en este momento les voy a estar mostrando acerca de esta tienda por tiempo limitado, la cual de hecho ya nos muestran lo que sería la temática 100% oficial de cómo es que estaría llegando para nuestra región. Y es que efectivamente nos muestran lo que sería la temática, la cual de hecho nos dice que necesitamos 50 diamantes para poder obtener, y junto con ello nos muestran lo que sería este otro apartado, el cual de hecho nos dice necesitas 500 diamantes para extraer, y junto con ello nos estarían dando 100 diamantes adicionales. Que sí, amigos, esta temática de esta tienda por tiempo limitado o de diamantes temporales totalmente gratis ya estuvo llegando para otras regiones. Que por cierto, por aquí no sé si ustedes puedan visualizar, por aquí nos dice compartir código 3 veces, y junto con ello por aquí nos dice usa código 2 veces, que de hecho para poder utilizar lo que serían estos códigos nos estaría permitiendo poder ganarnos una cierta cantidad de diamantes. Que por cierto, por aquí nos notifican 50 y 50 diamantes si no me estoy equivocando. Que de hecho, muy aparte de ello, por aquí nos muestran lo que serían misiones diarias, en el cual por cierto nos notifican que vamos a tener un inicio de sesión, el cual nos estaría permitiendo ganarnos 100 diamantes si no me estoy equivocando, solo por iniciar sesión. Sin embargo, junto con ello también nos estarían implementando otras misiones, las cuales de hecho hasta el momento no nos notifican cuáles serían esas misiones. Sin embargo, cabe resaltar que una vez que tú hayas completado lo que sería el compartir tu código, o ya sea usar el código de algún amigo, pues te estaría permitiendo obtener lo que serían estos diamantes. En este caso, si tú tienes por ejemplo un total de 600 diamantes temporales realizando todas las misiones, pues te va a permitir realizar lo que sería lo siguiente. En este caso tendrías que utilizar lo que serían 50 diamantes, le das clic aquí. Una vez que le das clic, esos 50 diamantes estarían yendo aquí en la parte de arriba. Aparte de ello, si tú tienes un total de 500 diamantes temporales que hayas obtenido realizando lo que serían las misiones, le vas a dar clic aquí, y automáticamente en la parte de arriba se van a estar yendo tanto los 500 diamantes como 100 diamantes adicionales que nos notifican por aquí. Realmente no sé si ustedes lo vayan a estar visualizando, pero en el momento que me encuentro grabando este video se puede visualizar lo que sería la temática del evento. Junto con ello también nos notifican que estarían llegando estas dos skins, las cuales de hecho hasta el momento no les voy a estar confirmando si efectivamente esas skins vayan a estar llegando para nuestra región totalmente gratis o sería un pequeño ejemplo, pero les voy a pasar a mostrar rápidamente lo que sería una de esas skins para que tomen en cuenta lo que sería esta información en caso de que Garena Free Fire lo vaya a estar implementando. Y es que como pueden visualizar por aquí, tenemos lo que sería el skin bandido de fuego, la cual de hecho creo que llegó como ruleta mágica o como diamante royal, no recuerdo, pero también la skin femenina llegó como diamante royal, creo que sí llegó la skin femenina. Lamentablemente no pude obtener lo que sería la skin femenina, sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta skin masculina, la cual de hecho no está 100% confirmado que vaya a estar llegando para nuestra región, pero por ahí les paso a notificar lo que sería ese skin, y junto con ello también les voy a pasar a mostrar rápidamente lo que sería la temática del evento, el cual de hecho por aquí les paso a mostrar lo que sería este ejemplo. Y es que este evento ya estuvo disponible en otras regiones, como pueden visualizar por aquí me pedían tener que compartir un total de 15 códigos, y junto con ello me mencionaban que tenía que usar un total de 15 códigos también, como pueden visualizarlo por aquí, los cuales de hecho pues yo ya los había realizado y me estarían permitiendo poder obtener lo que serían estos diamantes temporales que están visualizando por aquí. Al igual de ello, para las personas que se pregunten aún cómo es que estaría funcionando esto de compartir,
pues automáticamente ustedes se podrían ir a lo que sería el mundo y podrían estar compartiendo lo que sería su código. En este caso, yo recuerdo que al momento de unirme en una de estas escuadras del mundo, me estuvieron pasando lo que serían su código, que de hecho por aquí van a poder visualizar que efectivamente ahí me pasaron lo que sería su código. En este caso, yo simplemente tendría que darle en copiar. Una vez que le doy en copiar, regreso a lo que sería el evento rápidamente por aquí, que de hecho, bueno, por aquí lo van a poder visualizar. Y por aquí nos estaría, bueno, no me aparece el botón de poder utilizar lo que sería el código, ya que pues yo ya lo había realizado para no alargar lo que sería el video que les estuve grabando en aquel entonces cuando se implementó lo que sería este evento. Pero prácticamente de esa manera estaría funcionando. Tendrían que estar usando lo que serían los códigos de algunos amigos, que por cierto por aquí van a poder visualizar lo que sería un total de 900 diamantes que yo pude obtener realizando lo que serían estas misiones. Y junto con ello, por aquí me mencionaban por iniciar sesión, me estaban dando 10 diamantes temporales por jugar 3 partidas, si no me estoy equivocando. Me daban un total de 10 diamantes por jugar 6 partidas, si no me estoy equivocando. Me daban un total de 20 diamantes. Y por ahí van a poder visualizar lo que serían otras misiones, que de hecho creo que esto eran 15 minutos que tenía que jugar. Y por aquí creo que era tener que revivir a un amigo, si no me estoy equivocando. Prácticamente esas serían algunas de las misiones que ustedes tendrían que estar realizando, y de esta manera poder obtener lo que serían estos diamantes temporales. Una vez que se vayan los diamantes temporales aquí en la parte de arriba, ustedes lo único que van a tener que realizar, tendríamos que convertir esos 990 diamantes temporales aquí en la parte de arriba para poder utilizarlos. Ahora, para las personas que se pregunten cómo es que vamos a poder convertir esto, por aquí nos muestran que si nosotros utilizamos 300 diamantes temporales, prácticamente nos estarían dando 300 más 100 diamantes. Esto daría una suma total de 400 diamantes temporales, como pueden visualizarlo por ahí. Y es que efectivamente ya me quedan un total de 690 diamantes. Vamos a darle clic aquí donde dice 300 diamantes y nos estarían dando un total de 800 diamantes, como pueden visualizarlo. Prácticamente de esta manera estaría funcionando. Ahora tendríamos que darle una vez más para poder convertir lo que serían estos diamantes temporales. Cabe resaltar que si ustedes le dan donde dice 100 diamantes, simplemente le van a estar dando solo 100 diamantes, pero si ustedes le dan en el botón naranja, pues les estarían dando prácticamente 100 diamantes adicionales más, que de hecho junto con ellos nos tendríamos que ir aquí al apartado de la tienda de canje, la cual de hecho vamos a poder visualizar lo que serían algunos premios que se estuvieron implementando para esta región, como lo que serían alguna de estas skins. Cabe resaltar que para nuestra región hasta el momento no ha sido 100% confirmado cuáles serían las skins que nos estarían implementando, o si realmente pues no nos estarían implementando skins, sino que tal vez nos estarían implementando algunas cajas de armas. Hasta el momento no les voy a estar confirmando lo que sería la bolsa de premios, porque hasta el momento no se ha filtrado lo que sería esa información. Junto con ello también tenemos lo que sería el apartado de personajes totalmente gratis, el cual de hecho van a poder visualizar lo que serían algunos de estos personajes, que por cierto aparte de ello también tenemos lo que sería este apartado, en el cual van a poder visualizar lo que serían skin de autos deportivos, skin de mochilas, y junto con ello tenemos lo que serían otros objetos como lo que serían mascotas, emotes, entre otros objetos más. Y la verdad me gustó demasiado lo que sería esta temática. Espero que para nuestra región también estén implementando una gran cantidad de objetos en el apartado de la tienda de canje para poder obtener lo que serían estas recompensas. Que por cierto también tenemos lo que sería ya por último este otro apartado, el cual de hecho van a poder visualizar lo que serían cajas de armas. En esta ocasión pues no me gustó demasiado lo que sería este apartado, pero prácticamente de esta manera estaría funcionando el evento, en el cual de hecho como yo ya acabo de canjear un total de 1200 diamantes, podría estar comprando lo que sería este skin femenina. Como pueden visualizar, yo tengo lo que sería esta gran cantidad que la acabo de obtener simplemente realizando lo que serían misiones. Y de hecho por aquí al momento de darle clic aquí en lo que sería este skin, pues prácticamente ya podría estar comprándola. De hecho, para poder mostrarle lo que sería esta información, vamos a comprar rápidamente esto, y efectivamente no tuve que gastar ningún diamante real, como pueden visualizarlo. Vamos a irnos rápidamente a lo que sería el apartado de inventario y les voy a estar mostrando rápidamente lo que sería el skin que acabo de comprar con los diamantes temporales totalmente gratis que se estuvo implementando en esta región en la cual me encontraba grabando este video. Como pueden visualizar, prácticamente de esta manera también va a estar funcionando el evento para nuestra región a partir del día 13 de agosto. Así que háganme saber ustedes en los comentarios qué tal les pareció lo que sería la temática de este evento que va a estar llegando pronto para nuestra región. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.